Cuando escuchamos de las artesanías de Puebla, ¿quién no se imagina el ya conocido Parián? Mismo que data del siglo XVII, pues en ese entonces era una plazuela llamada San Roque, la cual servía para la comercialización de los productos locales. Antiguamente, los comerciantes que se establecieron en esta plaza vendían en el Zócalo, pero fue debido a un incendio que se trasladaron a lo que hoy conocemos como el Parián. ¿Pero por qué se llama así? Lleva por nombre el Parián debido a que era una parada obligatoria para los arrieros provenientes de Veracruz, Oaxaca, la Costa Chica de Guerrero y la capital. Entre cientos de colores, sabores y artesanías, se encuentra el establecimiento El Alfeñique, ubicado en la 4 Oriente y 6 Norte de la colonia del Centro Histórico, en el mercado de artesanías El Parián. Lugar fundado por Soledad Muñoz, quien desde hace más de 50 años decidió emprender y comercializar desde dulces típicos, talavera, artesanías, ropa y collares para poder sacar adelante a su familia, además de ayudar a los artesanos de los municipios de San Andrés, San Martín, Cuautlancingo, Huauchinango, San Pedro, Tecamachalco y Tepeaca, pues de ahí provienen los productos que ellos venden. Actualmente, el lugar es atendido por Ana Muñoz, nieta de Doña Soledad, y quien con orgullo desempeña las labores que antes hacía su abuelita. De entre los productos que son más atractivos para los turistas, se encuentran los dulces típicos, principalmente los famosos camotes, mismos que son preparados con diferentes sabores como coco, piña, fresa o limón, los cuales cuestan alrededor de los 20 pesos por caja y son los preferidos para quienes llegan al lugar en busca de deleitar su paladar. El camote, como ya la mayoría sabe, es como una papa, pero dulce. Esta es limpiada, pelada y combinada con otras frutas como es el coco, el limón, la fresa, la naranja. Se hace una masa y ya se le da dando forma cilíndrica para que se pueda comer. Se envuelve en papel encerado y ya se distribuye en cajitas como las que tengo aquí, que son estas. El Parián es uno de los mercados más emblemáticos de Puebla y esconde una gran historia. Quienes visitan nuestro estado recorren las calles más coloridas y representativas, por lo que el Parián sigue siendo la parada de quienes buscan descansar, disfrutar de sus vacaciones y conocer las artesanías y dulces típicos de los poblanos. Reportó para Unimedio Noticias, Marta Cuaya.